sin duda, yo pienso que realmente lo que hay es de ver otra, la ecología siempre la posibilidad de diferentes sistemas poderen tener una convivencia pacífica donde cada uno aporta cosas distintas, ¿no? Y mismo en términos de sistema político, intentamos en este continente con la constitución de Bolivia, con la constitución de Ecuador, de realizar esta pluralidad, ¿no? Cuando tienes las autonomías, por ejemplo, indígenas, la posibilidad de tener un Estado plurinacional, es toda una lucha de pasar la interculturalidad a la plurinacionalidad. Y por eso, eso en sí mismo es una ecología de sistemas políticos, digamos, ¿no? Y es muy difícil, porque también deberemos tenerla en términos de sistemas jurídicos. Como tú sabes, hay toda la idea de la justicia propia, que en este momento está en una crisis en el continente, porque no se está reconociendo como un elemento central de la plurinacionalidad, pero sí, pienso que eso es fundamental. No, sin duda, nosotros estamos seguros que, por ejemplo, hay dos áreas donde, o tres áreas donde estamos trabajando bastante. Una, por ejemplo, es la área médica, ¿no? El continente es un continente que tiene una diversidad de conocimientos médicos fundamentales, de medicina tradicional, medicina indígena, medicina de matriz africana, que además es hoy reconocida internacionalmente y que no está integrada de ninguna manera con las otras medicinas, la medicina eurocéntrica, digamos así, o alopática. Entonces, las universidades deberían, por ejemplo, realizar más este tipo de convivencia entre diferentes formas de medicina y de saberes médicos, ¿no? La otra, exactamente lo que te hablaba, de saberse de derecho, derecho propio, derecho quilombola, palenquero, y derecho comunitario también, urbano, que existe, y el derecho oficial estatal. Una u otra son las economías sociales y solidarias. Economías no capitalistas, que tú tienes hoy una riqueza enorme, que sería un porcentaje interesante del PIB, se contaran para el PIB, pero no cuentan, pero donde son mujeres y hombres, donde la vida se organiza en base a una economía social no capitalista. Yo llamo eso las zonas liberadas del capitalismo, o sea, y mismo en el sector urbano tenemos las huertas urbanas, tenemos otras formas de gente que se organiza para no estar dependiente del mercado. Entonces, hay realmente una riqueza, una diversidad en el continente que no es reconocida ni por los media ni por la universidad misma. Por eso hay que hacer un cambio epistemológico, o sea, de idea. Sí, es un debate muy duro en este momento en el continente, porque los gobiernos, algunos que estaban con estos gobiernos en el inicio, o algunos que fueron, mis amigos que fueron ministros de estos gobiernos, por ejemplo en Bolivia o en Ecuador, tampoco consideran que los gobiernos en este momento son progresistas, o sea, que cambiaron totalmente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estos gobiernos progresistas hicieron un cambio, que a mi juicio es muy importante, que hay que reconocerlo, y yo soy solidario con ellos, críticamente, como debería ser, que fue la redistribución social. O sea, nosotros en Brasil, por ejemplo, más de 50 millones de personas salieron de la pobreza a través de las becas familia, los bonos, ¿no? Y otros países siguieron lo mismo, y con políticas de apoyo, las políticas públicas de salud, de educación, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina. Hubo un progreso social enorme, se crearon algunas clases medias nuevas, pero la sostenibilidad de estas clases medias es muy débil, porque está basada en bonos, y por eso si hay un retroceso en el modelo de crecimiento de este tipo de desarrollo basado en los recursos naturales, de inmediato solamente habría una solución, era impuestos a los ricos, ¿no? Que no paga impuestos, al contrario de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde los más ricos de Europa y de los Estados Unidos llegaron a pagar 75%, 80% de impuestos, ¿no? Ahora eso es imposible, ¿no? ¿Cómo es imposible? Los gobiernos se están endeudando. La deuda soberana es un oxímoro, es una contradicción, porque el país que se endeuda
realmente está sujeta al mercado financiero internacional, entonces no es soberano, como habíamos visto en Grecia o en Portugal o en España. Entonces, esta es la situación muy difícil. Por eso, algunos han pensado que estos gobiernos progresistas realmente no hicieron lo que deberían hacer, era aprovechar el crecimiento del boom de los recursos naturales, que nunca dura más que 10 años, para regular los media, por ejemplo, los media, intentar una especialización de la economía asente en la tecnología, en la investigación científica y otro tipo de industrialización. No se hizo y ahora va a ser muy difícil, por eso es un momento como... Te puedo decir que pasamos muy rápidamente de luchas ofensivas, era el único continente donde se hablaba de socialismo del siglo XXI, para luchas defensivas, todos los días las luchas son para defender lo que pensábamos que era irreversible, y no es. No, yo pienso que sí, hay que saber lo que es el sur-sur. Porque el sur-sur no es geográfico, o sea, hay muchas élites en el sur que son peor que las élites del norte y que están aliadas con ellos. Un gran autor llamó Edward Said, que eran las Little Europes, las pequeñas Europas que había en Brasil, en Argentina, en Ecuador, o sea, el sur para nosotros es un sur antiimperial, es un sur que tiene una conciencia de un otro tipo de convivencia y un otro tipo de organización de la vida. Y ese sí, yo pienso que estas articulaciones que no eran posibles antes, por ejemplo, nosotros reciente organizamos un encuentro de campesinos de Mozambique con campesinos de Brasil que están luchando contra la misma empresa, la Vale de Río Doce. Nunca sería posible, hablan la misma lengua, pero no se conocían. Y organizaron una lucha, digamos, transcontinental. Este es un diálogo sur-sur, no es de gobierno solamente, pienso que es importante, pero lo más importante para nosotros son los diálogos entre los movimientos sociales de los continentes. Empezamos eso con el Foro Social Mundial, pasamos por una crisis y ahora tenemos que tener otras formas, como por ejemplo la Vía Campesina, que en este momento es una organización campesina internacional, que ha empezado, o la Marcha Mundial de las Mujeres, todos salieron del Foro Social Mundial, la Coordinación Transcontinental Indígena en este momento, que realmente trabaja internacionalmente muy fuerte. Yo pienso que la pluralidad de orden jurídica sería un gran instrumento de la paz aquí en Colombia, ¿no? Porque esa diversidad permitiría de haber más diversidad regional, mismo en términos de gestión del espacio y del territorio, de administración pública, por ejemplo, de diferentes modelos. Y debo decirte que en Colombia, después de la Constitución de 91, tuvimos lo más interesante constitucionalismo intercultural del continente y que hoy es modelo para otros, ¿no? Con Ciro Vangarita, con Carlos Gaviria y otros, que producieron sentencias de la Corte Constitucional que eran totalmente novedosas para traer los conceptos de justicia indígena con los conceptos de la justicia de la sociedad mayor. Esta diversidad, a mi juicio, es muy incluyente y lamentablemente está en crisis hoy. Entonces, ese es el problema, pero es una potencialidad que este país tiene y espero que no va a desperdiciarla.